Muchas gracias por la inmerecida presentación y también quisiera agradecer la presencia de todos ustedes acá en un tema que es bastante sensible para los dos países involucrados, o sea, Bolivia y Chile, pero que evidentemente también puede interesar a otros países. Y muy en particular quiero agradecer la presencia del embajador del Perú y las demás personas que son de su embajada, en fin, y de todas las personas que son expertos en materia de relaciones internacionales. Yo voy a tratar de hacer una exposición lo más objetiva posible, entendiendo que soy embajador de una de las partes demandadas, entonces evidentemente no podría ser totalmente objetivo, pero pido disculpas de antemano por esa cierta parcialidad que sin duda va a haber en mis palabras, pero trataré de, que ustedes se interesen de este juicio. Se interesen desde el punto de vista, que no es el caso de hoy, político, pero se interesen sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional. Bueno, y es lo que pretendo. El motivo del requerimiento boliviano es una reiterada aspiración a tener una salida soberana al Océano Pacífico. Pese a que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 resolvió por una parte el traspaso definitivo de los territorios en ese momento ocupados por Chile a la soberanía de Chile, determinó los límites definitivos entre los países y fijó un acceso de Bolivia al mar por territorio y puerto chileno, reconociendo un derecho de tránsito comercial de carácter perpetuo, artículo 6 de ese artículo. Bolivia cuenta además con agencias aduaneras propias en los puertos de Antofagasta y de Arica. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no voy a dar las cifras que se pueden encontrar en cualquier folleto, pero más o menos un poquito menos del 70% del comercio boliviano sale por los puertos chilenos. Y esto desde 1905. Y además, ellos tienen aduana, no pasa por aduana chilena, tienen aduana en al menos en los puertos de Antofagasta y de Arica. Y según el Tratado de 1904, Bolivia podría señalar y exigir igual servicio por otros puertos. Hasta ahora ha habido una cierta negociación para que algo ocurra a través del puerto de Iquique, pero eso después ya no siguió adelante. Entonces, es importante señalar que el Tratado 1904 establece una forma en que Bolivia tiene acceso al mar. Obviamente, se puede discutir entre los dos países hasta dónde se cumple en definitiva o menos, si hay trabas burocráticas, en fin, eso es natural. Pero lo importante es que la demanda boliviana se refiere a un acceso soberano, pero acceso al Océano Pacífico existe. Después hubo en 1902 la Convención sobre el Tráfico Comercial. La pretensión boliviana dice que Chile tendría una obligación de negociar con Bolivia un acuerdo con miras a, o con el propósito de, que ese país tenga un acceso plenamente soberano al Pacífico. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación, que Chile no habría cumplido su obligación, y Bolivia solicita a la Corte que reconozca tal derecho de su parte y determine que Chile debe negociar de buena fe, en forma oportuna y formal, en un tiempo razonable y de manera efectiva, ese acceso. No queda del todo definida si la petición boliviana se refiere a una obligación de conducta o a una obligación de resultado. Y esta disyuntiva va a acompañar todo el proceso judicial hasta ahora. Es decir, Chile estaría obligado, según la demanda boliviana, a negociar, o estaría obligado a negociar para obtener Bolivia lo que pretende. En la formulación original boliviana se habla de una obligación de resultado. Sin embargo, esa obligación fue como, o esa pretensión boliviana, mejor dicho, fue como mutando con el tiempo. En la memoria de Bolivia,
que curiosamente es, yo no la conozco porque es secreta. Sin embargo, en el fallo de minoría de uno de los tribunales, de uno de los miembros del tribunal, la citan. Entonces, a pesar de que no sea de público conocimiento y estar protegida por el deber de confidencialidad, podemos saber que en el voto, a través del voto disidente de la jueza Arbor, que cita varios pasajes de la memoria boliviana, se puede apreciar que la pretensión original de Bolivia era que la Corte declarara la existencia de una obligación de negociar con un resultado predeterminado. Eso está en el párrafo séptimo a décimo del voto disidente de la jueza. Bolivia en su memoria, de hecho, hace especial hincapié en la distinción entre una obligación de conducta y una de resultado. Siendo esta última la obligación que Bolivia afirma que existiría por parte de Chile. Como dice la propia jueza Arbor, Bolivia establece que esta obligación es permanente y continua, a la que solo se podría poner fin mediante un acuerdo exitoso. Es más, durante la primera ronda de alegatos orales, ahora público, el agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, señaló en el párrafo sexto de su discurso que el asunto ante la Corte se refería a la existencia de un pactum de contraendo, es decir, la celebración de un acuerdo futuro relativo al acceso soberano al mar. Para los que son más entendidos, obviamente, que yo sobre el derecho internacional, esa fórmula pactum de contraendo tiene un significado preciso. ¿Cómo se produjo, en cambio, que esta pretensión boliviana fuera mutando en la discusión? Como lo hace notar la jueza Arbor, fue solo durante la segunda ronda de alegatos que Bolivia pareció desechar su postura maximalista de pactum de contraendo para reducir la pretensión a una obligación de negociar sin resultado preestablecido. Y efectivamente, durante esa segunda ronda, el abogado de Bolivia, don Matías Fortó, señaló que la obligación de negociar a la que se refiere Bolivia no conlleva en sí misma el resultado de obtener un acceso al mar. Por otra parte, el abogado Ramiro Brotón también aceptó que la obligación de negociar no lleva envuelta la imposición de un resultado y que quedaría en manos de las partes determinar una solución práctica. Como ustedes pueden ver, esta distinción, que parece quizás un poco muy propia de los abogados, de los juristas, tiene implicancias prácticas muy grandes. Sin embargo, la sentencia de la Corte se señala en el número 12 de la sentencia algo que es bastante sorprendente para un abogado. Bueno, yo no soy experto en derecho internacional, el derecho internacional es un poco más fluido que el derecho positivo de cada país. Pero ahí Bolivia señala en la memoria, a lo cual se refiere esa sentencia, que se reserva el derecho de completar, precisar y modificar su pretensión. A primera vista es un poco sorprendente, porque si a mí me demandan de algo, ahí queda fijada parte de la litis con mi respuesta. Pero si me demandan y me dicen que esa demanda puede ser completada, precisada y modificada en el proceso, la parte demandada queda en una situación, por lo menos en cierta incertidumbre. En el número 30 de la sentencia, la Corte Internacional de Justicia afirma que Bolivia, al refutar la posición chilena, sin embargo, sostiene que ni el resultado de las negociaciones eventuales, ni las modalidades precisas de un eventual acceso soberano al mar entran dentro de la competencia de la Corte. Que ellas deben formar parte de un acuerdo entre los países que debiera ser negociado de buena fe. No sé si ustedes alcanzan a entender, pero aquí hay una cierta sutileza que, sin embargo, jurídicamente tiene mucha importancia. Bolivia en ningún momento precisó la fecha en que habría nacido tal obligación por parte de Chile, como se lo solicitó el juez Greenwood. Esta cierta incertidumbre de la posición o de la demanda boliviana arranca también que la causa de pedir es poco definida y esta situación va a caracterizar, a mi juicio, en la etapa del proceso que viene.
Chile, frente a esta demanda, interpuso la excepción preliminar de incompetencia del tribunal, como se sabe. La decisión de Chile de objetar la jurisdicción de la Corte estuvo en parte, al menos, motivada precisamente en el hecho de que Bolivia originalmente pretendía una obligación de resultado. Fue en ese entendido que Chile sostuvo que esa supuesta obligación de suscribir un tratado de cesión territorial chocaba con el Tratado de 1904, ya que ese asunto, el supuesto derecho de Bolivia a un exceso soberano, está ya zanjado y regido por dicho tratado. En efecto, como hemos dicho, el Tratado del año 4 define en forma completa el límite territorial entre los dos estados y el régimen de acceso de no soberano de Bolivia al mar. Lo pretendido por Bolivia, como ya se encontraba resuelto por el Tratado de 1904, a juicio de Chile, se aplicaría entonces el artículo 6 del Pacto de Bogotá, que excluye de la competencia de la Corte los asuntos ya zanjados. Hay que recordar que Bolivia ratificó el Pacto de Bogotá solo en el año 2011. Ese pacto es del año 48, o sea, pasaron más de 50 años sin que lo ratificaran. Y al hacerlo formuló una reserva precisamente sobre el artículo 6, señalando que estimaba que podrían ser planteados ante la Corte temas ya resueltos cuando ellos tocaban intereses vitales del Estado. Esa reserva fue retirada 10 días antes de plantear su demanda el año 2013, lo que demuestra, al menos a mi juicio, que Bolivia desde el año 48 no aceptaba ese artículo 6, precisamente porque estimaba que le impedía, igual como sostenía Chile, recurrir a la Corte respecto de su aspiración marítima. En los debates sobre el establecimiento del artículo 6 del Pacto de Bogotá, se dejó constancia que se buscaba impedir que se reabrieran asuntos ya resueltos. Y así lo reconoció recientemente la Corte en el caso de Nicaragua y Colombia, en una parte de la demanda. Cabe también recordar que el artículo 267 de la nueva Constitución boliviana establece, comillas, el ejercicio pleno de la soberanía sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico, como un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano. Y según la disposición novena transitoria de su Constitución y la Ley de Aplicación Normativa del 21 de mayo del 2013, artículo 5, el gobierno debe denunciar los tratados contrarios a la Carta Fundamental o demandarlos ante los tribunales internacionales. Es de toda lógica, entonces, que Chile vinculara la demanda boliviana con el Tratado de 1904. Sin embargo, contestando la posición chilena, Bolivia argumentó que la obligación chilena era anterior a su constitución y además que ésta no la obligaría a denunciar o revisar el Tratado de 1904. De donde se desprende una cierta aceptación de Bolivia respecto de ese tratado. En la sentencia de la Corte se sostiene que no habiendo acuerdo entre las partes sobre la naturaleza de la controversia, deberá ser la propia Corte la que establezca qué es lo que realmente se está discutiendo. Y que si bien existe una relación entre el objetivo último de Bolivia de acceder soberanamente al mar y la cuestión planteada ante el tribunal, ambos puntos se pueden separar y distinguir. O sea, una cosa sería la aspiración última de Bolivia, otra cosa, según la sentencia del tribunal, es la cuestión que está planteada ante la Corte. ¿Qué es lo que al final, según la Corte, ella debe resolver? Debe determinar si Chile tiene o no la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, o sea, de negociar o establecer unas tratativas con miras a que se alcance ese acceso soberano al mar para Bolivia, y en la hipótesis de una respuesta afirmativa, si Chile ha faltado o no a tal obligación. Eso lo dice la sentencia en el número 34. La Corte afirma
En su demanda, Bolivia no pide a la Corte que se pronuncie sobre el derecho que tendría a tal acceso. Por tanto, a la Corte no le compete predeterminar un posible resultado de una eventual negociación. La Corte desecha la excepción chilena, no la aceptó. Desvincula la pretensión boliviana del Tratado de 1904. Afirma que la cuestión que se disputa es, como hemos dicho, la existencia o no de una obligación por parte de Chile de entablar negociaciones con miras a que Bolivia acceda en forma soberana al mar. La Corte excluye explícitamente que se pueda pronunciar sobre el resultado de tales eventuales tratativas. Al hacerlo, reitera la posición de la Corte precedente de 1931 en la disputa entre Polonia y Lituania sobre el tráfico ferroviario. Ahí dice, una obligación de negociar no implica una obligación de llegar a acuerdo. Y lo criterio que fue reiterado en el caso entre Camerún y Nigeria sobre los límites el año 2002 y otros casos relativos como el de la plataforma continental del Mar del Norte y la opinión consultiva del año 96 sobre la amenaza y uso de armas de destrucción masiva. O sea, pareciera haber una cierta jurisprudencia de la Corte que una cosa es la obligación de negociar y otra cosa es el resultado de tal obligación. En conclusión, la Corte ha excluido del ámbito de su conocimiento la existencia de una supuesta obligación de negociar con un resultado predeterminado, o sea, un pactum de contraendo. Dicho de otra manera, la pretensión boliviana ha sido reducida a la existencia de una obligación de negociar de buena fe sobre acceso soberano al Pacífico, pero en el que Chile no estaría obligado a llegar a cualquier acuerdo, sino a entablar negociaciones de buena fe, siempre que se acepte. Estamos en un plano todavía preliminar. La obligación quedaría reducida a la de sentarse a conversar sobre un acceso soberano, sin que la parte, en este caso Chile, estuviera obligado a llegar a un acuerdo si considera, siempre de buena fe, que la propuesta o el planteamiento boliviano no fuera aceptable por alguna razón. Entonces la Corte, por una parte, desechó la posición chilena, con la excepción de incompetencia, se declaró competente, y al fijar la naturaleza de la controversia, delimitó, al menos en parte, el planteamiento de la demanda. La Corte ha estimado en consecuencia que no se aplica a este caso el artículo 6 del Pacto de Bogotá, pues la materia del juicio no está ya resuelta por un acuerdo entre las partes, tampoco por una decisión arbitral y tampoco por una sentencia de un tribunal internacional, y tampoco estaría cubierto por un tratado vigente a la fecha de la suscripción del pacto del año 48. Aquí, para profesores de derecho internacional, personas que se ocupan de este tema, yo creo que cabe reflexionar, discutir, estudiar, porque si uno fija los límites entre dos países o fija ciertos acuerdos entre dos países, si por algún motivo después estos países negocian algo que tenga que ver con la materia, por mil razones, ¿no? Es complejo decir, bueno, entonces yo voy a demandar, digamos, una obligación que de tener un resultado positivo significa modificar el tratado. O sea, esto es algo que yo creo que merece, digamos, una discusión, pero que el tribunal zanjó y desvinculó, contrariamente a la posición chilena, el tratado de 1904 de la obligación de negociar. Si uno mira el mapa, ahí está dicho más o menos por dónde salen los productos bolivianos, etc. Hay que tener en cuenta que en general la excepción chilena razonaba sobre la hipótesis de que
una eventual pretensión, o sea, una pretensión boliviana, era sobre territorios que habían pertenecido a Bolivia. Si en cambio se piensa que esto pudiera ocurrir respecto de territorios que fueron peruanos, el tratado del año 29 entre Chile y Perú, con su protocolo adicional, este protocolo establece que para que pudiera ocurrir alguna suerte de cesión soberana de territorios que fueron peruanos, se requiere no solo el acuerdo entre Bolivia y Chile, sino también con Perú. Este también es otro punto importante, porque mientras el tratado del 29 con el Perú deja explícitamente la referencia a una posible cesión de soberanía a través del protocolo, el tratado con Bolivia no lo establece. Ahora, obviamente las dos partes, Chile y Bolivia, por territorios que fueron bolivianos, puede establecer lo que quiera. Eso es lo que hay hasta ahora. Ahora, si uno es bien objetivo, podemos decir, Chile perdió su excepción de incompetencia. Chile, por razones que nosotros estimamos justas, planteamos la incompetencia del tribunal. Eso fue rechazado por el tribunal. Digamos, Bolivia ganó que el juicio sigue. ¿Qué es lo que ganó Chile, digamos, habiendo presentado la excepción de incompetencia? Que el tribunal precisó mejor la demanda boliviana. Al establecer que se trataría, si es que, de una obligación de conducta y no de una obligación de resultado. Lo que tiene un efecto bastante importante en el pleito. ¿Qué viene para adelante? Pienso que se van a discutir tres cosas. La primera, si en este litis, en este proceso, a la luz del derecho internacional, existe o no una obligación de negociar. ¿En qué consiste una obligación de negociar? Y si a la luz del derecho internacional se darían las circunstancias, las hipótesis, que en este caso particular existe tal obligación por parte de Chile. Yo no me voy a pronunciar sobre eso, son cosas que alegarán los abogados de ambas partes en los años que vienen. No cabe la menor duda que desde el caso en que se discutió entre Noruega y Dinamarca sobre Groenlandia Oriental, hay una cierta jurisprudencia sobre la obligación de negociar. Pero también es verdad, para cualquier abogado lo puede decir, que esto no es tan preciso como un contrato de compraventa. ¿Cierto? O sea, la tipificación de las conductas que determinarían la obligación de negociar no son tan simples. Cada caso admite a su vez artículos que escriben los expertos en un sentido y en otro. Y lo que seguramente va a ocurrir en el juicio es que se va a analizar las múltiples ocasiones en que Chile y Bolivia han establecido negociaciones sobre el acceso al mar para decir, seguramente Bolivia, que en tal y tal y cual caso, de tal declaración unilateral de alguna autoridad chilena, se desprende la obligación de negociar. Y en el caso de Chile, para señalar que cada uno de esos casos no concluyó en nada, fracasó como negociación y que por tanto concluyó en sí mismo sin que hubiera ningún compromiso por parte de ninguna de las partes. Ahí los puntos más delicados son el intercambio de notas del año 50, el acta de Charañas en la época del gobierno del general Pinochet. Respecto de la negociación última, los gobiernos del presidente Lago y el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, lo que el presidente Morales lo señaló recientemente, lo que hoy se aclara hoy día, que todas estas cosas no se sabían exactamente, en la agenda llamada de 13 puntos, lo que se establecía siempre era la posibilidad, eso dice la autoridad chilena, de negociar una salida mejor de Bolivia al mar a través de distintas fórmulas, pero no soberana. Entonces ahí va a haber toda una discusión de los abogados y de los expertos en derecho internacional.
Yo creo que es muy importante, sí, aquí un punto, que yo creo que es de perogrullo para la diplomacia, que no puede ser tan extenso el concepto de obligación de negociar que impida la conversación entre dos estados. Porque si cada vez que un estado se sienta con otro para discutir alguna controversia sobre cualquier tema, pudiera de esas declaraciones que se dan en ese contexto deducirse una obligación de negociar, entonces la diplomacia perdería completamente su eficacia. Porque ningún estado va a permitir que se siente nadie. El caso de Groenlandia, por lo que alcanzamos a estudiar para esta presentación, es bastante ilustrativo, porque ahí el ministro noruego, en conversaciones con Dinamarca, dice: no tengan cuidado que nosotros no vamos a pretender soberanía sobre Groenlandia Oriental, y firma un acta. Pero el ministro fue mucho más allá de lo que le permitía la constitución y la ley noruega. Sin embargo, la corte preexistente determinó que había una obligación de negociar. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy interesante para ver, más allá del caso de Chile y Bolivia, que es hasta dónde la diplomacia puede llevar envuelta en sí, según las tratativas que se hagan, la posibilidad de que después la contraparte le cobre la palabra y le diga: no, usted no ha cumplido, usted tenía una obligación de negociar. Para el caso chileno, ustedes pueden comprender que si hay un juicio pendiente, es muy difícil aceptar cualquier oferta de diálogo, porque solo sentarse reafirma la posición de la contraparte de que había una obligación de negociar. Mi posición, por lo menos personal, no sé si la puedo decir como embajador, yo no estoy acostumbrado a hablar como diplomático, era más bien como parlamentario, pero en fin, que sería distinto si Bolivia retirara su demanda, porque ahí se genera otro cuadro político. Pero con la demanda, ¿cómo Chile se va a sentar si eso puede ser utilizado después en contra para decir que sí, hay una obligación de negociar? Entonces, este es un punto que yo creo que se va a discutir mucho en el juicio que ahora viene. El segundo punto es lo que tiene que ver con la pregunta del juez Owada, japonés, que se formuló en la parte previa del juicio. Preguntó a ambas partes qué se entiende por salida soberana, por acceso soberano. Chile respondió como la posición más estricta, o sea, se entiende cesión de territorio, traspaso de territorio, es decir, esto que era mío, ahora va a ser suyo. Bolivia no respondió, dijo que ese era un tema de fondo, que solo eso podía ser planteado cuando se analizara el asunto en la causa misma, no en la parte de la excepción preliminar. Hay que reconocer que cuando existe aduana boliviana en Antofagasta y Arica, el Estado boliviano ejerce potestades soberanas en territorio chileno. Ya, hoy. Entonces, esto de qué se entiende por acceso soberano es todo un tema. Y pienso que va a ser un gran punto. En la Constitución de Bolivia, como lo señalé, se habla de soberanía, me parece que dice plena. Y en la demanda original habla de acceso plenamente soberano. Pero en el curso del proceso, Bolivia sostuvo que el contenido preciso del concepto de acceso soberano era un asunto que solo podía ser tratado cuando se discutiera el fondo. Y llegó a decir que en los alegatos orales, que acceso soberano podía ser un corredor, un enclave, una zona especial o una solución práctica. Así lo dijo el abogado Acabán durante la primera ronda de su alegato. Por su parte, la Corte, que establece en uno de los párrafos de la sentencia este punto, no se pronuncia sobre el contenido
de una hipotética acceso soberano al mar. Entonces, si la Corte concluyera que existe una obligación de negociar un acceso soberano por parte de Chile, esa obligación podría dar origen, por ejemplo, a una zona especial o a una solución práctica, como dice el gobierno. Entonces, esto también queda como abierto al proceso. O sea, ¿hasta dónde en el proceso Bolivia va a insistir en el acceso, en la soberanía plena, que supone el traspaso completo, o hasta dónde va a flexibilizar su posición? Y eso también va a determinar la contraposición dialéctica con lo que Chile sostenga. Eso está por delante. Y un tercer punto, que es, suponiendo que hipotéticamente se estableciera, o sea, Chile perdiera el juicio, se estableciera que existe tal obligación, yo creo que es muy complejo determinar cómo se cumple la sentencia. ¿Qué se entiende por negociación de buena fe? ¿Es una negociación? ¿Son muchas negociaciones? ¿Es una después de otra? ¿Cuánto tiempo? Es todo, digamos, entregado a un... Bueno, nuevamente a la diplomacia. Ahí me salta a mí la duda si era necesario que Bolivia tuviera un camino tan largo y tan costoso para los dos países, que además ha exacerbado el nacionalismo en ambos países, para llegar al mismo punto de partida. Porque en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet había negociaciones. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿para qué se hace todo esto de tantos años? En este, quiero decir, en ese periodo en Chile las encuestas daban que había en torno a un 30% de gente favorable a encontrar una salida. Hoy día eso, todas las encuestas han quedado reducidas entre el 8 y el 10%. O sea, es natural, o sea, cuando un país está demandado, en el país resurgen las posiciones, digamos, más intransigentes. Y eso mismo también ocurre en el lado boliviano. Bueno, pero yo creo que esta es la situación en que estamos y este es el estado del juicio. Yo agradezco mucho su paciencia, su interés, que además se dan cuenta que de lo que estamos discutiendo es una jurisprudencia que va a tener después efectos más allá del caso de Chile y Bolivia, y les pido disculpas si en algún caso he sido demasiado parcial en la presentación del caso. Gracias. Muy bien.